En este vídeo realizaremos un análisis más detallado. Veremos la pantalla, parámetros y opciones de configuración del inversor todo en uno MuSolar. En un concreto es el modelo de 3000 vatios a 24 voltios y con regulador MPPT de 50 amperios. Una vez conectado a baterías, encendemos el inversor de su botón inferior. Se pone en marcha y hace la secuencia de arranque, donde seguidamente aparece la versión del firmware. Antes de continuar, identificaremos los tres LEDs existentes. El LED central significa que está cargándose la batería, el LED izquierdo indica que el inversor está conectado o desconectado. Poniéndolo en marcha vemos que se enciende una luz verde. Si esta luz parpadea, significa que el inversor está conectado. Y si habilitamos la entrada de corriente alterna, veremos que la luz se quedará fija. Y por último, tenemos el LED de fallo, que se encenderá en rojo si existe algún aviso, alarma o avería. Debajo de los LEDs tenemos los cuatro botones, el de menú, el de Up y el de Down, para movernos por las opciones y por las distintas pantallas de visualización, y también el botón Enter. Este se usa para entrar en la configuración del sistema, donde mantendremos una pulsación más larga de este botón. Pero primero, vamos a ver qué iconos podemos ver en la pantalla que detallan el flujo de energía. El icono del panel aparece cuando la fotovoltaica está conectada. La corriente entrante de paneles, a través del regulador de carga MPPT, vemos que pasa por una especie de convertidor de continua a continua, pone DC-DC. La potencia que viene de paneles pasa por aquí y se realiza la carga de la batería. Esta estará a un voltaje inferior para que se pueda realizar la carga sin ningún problema. Al tener este modelo un regulador MPPT incorporado, veremos que a pesar de que el voltaje fotovoltaico es mayor, el mismo regulador lo adapta para realizar la carga de baterías. En el icono de la batería, que vemos que está en movimiento, significa que se está cargando. En función del estado de carga se encenderán más o menos indicadores de nivel. En pequeño se puede leer también SLA, que hace referencia al tipo de batería seleccionada en la opción 14, que vamos a ver a continuación. El siguiente icono es el convertidor de corriente continua a corriente alterna, lo que es propiamente el inversor. Esta es la salida hacia consumos o la entrada de cargador de baterías. Vemos que la corriente está entrando desde alterna, desde la torre de electricidad que aparece porque tenemos ahora mismo conectada la entrada del cargador. Y con las flechas se indica el sentido al que está teniendo la corriente. En este momento tenemos conectada la entrada de alterna, que podría ser también un generador, el consumo, representado con una bombilla, y aparece unas letras que pone bypass. Está siendo alimentado directamente desde la red externa, es decir, que las baterías no están alimentando el consumo conectado y los paneles las están cargando. Lo único que están haciendo las baterías es recibir carga. Si desconectamos la red, recuerde que es el dibujito de la torre de electricidad, vemos que ha desaparecido y lo que sale en pantalla como una pequeña estimación entre el 25 y el 100%. Solo nos sale una parte iluminada, lo que significa que el consumo que tiene ahora mismo el inversor es muy bajo y no llega ni al 25% de su capacidad de potencia. No confunda este dato con la carga de la batería, representada con el otro icono. Esto es el porcentaje de salida de consumo que tenemos en este momento. Al desconectar la red, el consumo ha pasado a ser alimentado desde baterías y paneles. La corriente de ambos está entrando en el inversor para alimentar el consumo que tenemos en corriente alterna. La batería en este caso se descarga a menor ritmo, ya que también sale corriente directamente desde paneles. ¿Y qué pasa si desconectamos los paneles? Pues el icono de los mismos desaparece de la pantalla y el consumo únicamente es alimentado por las baterías, y no se interrumpe en ningún momento la alimentación del consumo. Los primeros datos que salen en la pantalla del MuSolar cuando vamos pasando parámetros para visualizar son los siguientes. El voltaje de la batería, estamos haciendo uso de una pequeña batería y que no está en óptimas condiciones para que así se puedan ver mejor estas pruebas que estamos realizando. El flujo de energía entre baterías y consumos, aquí aparecen los 11 amperios que son a 24 voltios por el consumo que le hemos conectado al inversor. En este caso es una bombilla halógena de elevado consumo, la cual saca de la batería entre 11 y 12 amperios por hora. Vemos también el voltaje de salida en alterna, 230, y los amperios también, que también están en 230, evidentemente.
En este momento, con la red o generador desconectados, no aparece nada, pero si lo conectamos, vemos como si aparecen 234 voltios en input y también los amperios entrantes en alterna. Las cargas de consumo actuales, que son de unos 230 vatios. La siguiente pantalla muestra la frecuencia de trabajo, que son 50 Hz en la entrada y 50 Hz en la salida. Y al conectar paneles aparece el voltaje de 85 voltios de entrada desde los mismos y la potencia entrante que también irá subiendo por acción del propio regulador MPPT. El voltaje de la batería, que es de 28,6, vemos que están saliendo 13,2 amperios de baterías hacia el consumo. Si desconectamos la red eléctrica, toda la energía entrante al sistema provendrá de los paneles. En la siguiente pantalla vemos que la batería está en 27 voltios y aparece un menos 3, porque están entrando estos amperios para cargar las baterías. Si el consumo fuera más fuerte que la producción, sería en positivo, como hemos visto antes. Si desconectamos el consumo apagando el inversor, por ejemplo, el sistema sigue cargando la batería y vemos que la entrada de corriente es mucho más fuerte, ya que además todos los amperios entrantes desde paneles están exclusivamente cargando baterías y no alimentando ningún consumo. A continuación vamos a visualizar los parámetros que permiten la configuración de este inversor. En la opción 1 configuramos la prioridad de carga de salida de potencia. En UTI, la red externa, bien sea la red eléctrica o un generador, alimentarán los consumos como primera prioridad. La energía solar y las baterías alimentarán los consumos cuando la red externa no esté disponible. Es una opción muy útil si utilizamos como un SAI. Con la opción SBU, Solar Battery Utility, la primera prioridad es solar, la segunda es la batería y la tercera la red eléctrica. Es decir, el sol alimentará las cargas, si no es suficiente lo harán las baterías y por último lo haría la red eléctrica. En las opciones 20-21 configuraremos estos rangos de voltaje, donde indicaremos al inversor cómo operar. Y por último está la opción sol. Ocurre algo similar con SBU, pero a los voltajes que hay que configurar en los parámetros 20-21 se añade la condición de que haya sol durante un mínimo de tiempo. Nosotros lo vamos a dejar en UTI para las pruebas y continuamos. En la opción número 2 seleccionamos el rango de voltaje de entrada que llega a permitir el cargador. En APL aceptará que dicho rango sea entre 90 y 280 voltios, en UPS el rango de la entrada puede variar entre 170 y 280, VDE se adapta a una normativa que es la llamada VDE 4105, que es entre 184 y 254 voltios, y en GEN se tendrá en cuenta que lo que vayamos a enchufar en Utility va a ser un generador, con las particularidades que eso pueda tener. Lo dejamos en APL y seguimos. La opción número 3 es el voltaje de salida, 230, podemos ajustarlo fino, 229, 231, dependiendo del país en el que estemos, aquí en España el estándar es 230. La opción 4, seleccionamos la frecuencia de salida, que en España también es de 50 Hz, se puede configurar al 60 para el país en el que sea necesario. La opción 5 es la prioridad de energía solar, en LBU, que viene por defecto, la energía solar alimenta los consumos como primera prioridad. En cambio, en BLU, la energía solar cargará la batería como primera prioridad. La opción número 6, podremos habilitar o deshabilitar la sobrecarga del bypass. Si está habilitado, el inversor transferirá si hay alguna sobrecarga en modo batería para alimentarse de la red, para así abastecer ese consumo. Normalmente viene habilitado, lo podremos habilitar o deshabilitar en caso de que tengamos la red siempre disponible y nos interesa esta funcionalidad. Con la opción número 7 configuraremos el autorreinicio frente a sobrecarga. Por defecto está deshabilitado y es recomendable no tener sobrecargas porque ello puede dañar la etapa de potencia. Si acostumbra a tener sobrecargas, tenga en cuenta que es porque su inversor no es capaz de alimentar los consumos fuertes que tiene, por lo que necesitaría verdaderamente otro modelo. Si existe una sobrecarga, dará el aviso y el inversor se parará y tendremos que rearmarlo manualmente. Cuando está habilitado, aparece LTE. La opción número 8 es un autorreinicio ante excesos de temperatura. Viene deshabilitado, tal y como lo marca la D en la pantalla. Podremos habilitarlo cuando la temperatura vuelva a la normalidad. Si lo mantenemos deshabilitado, el inversor no se reiniciará automáticamente, sino que se esperará a que lo rearmemos nosotros. Desde Autosolar nos recomendamos que haga trabajar al inversor por encima del límite de temperatura, ya que se considera un uso inadecuado. Con la opción número 10 configuramos la prioridad del cargador de baterías.
En SNU, la energía solar y la red eléctrica o de generador cargarán la batería al mismo tiempo, es decir, juntaremos ambas fuentes de alimentación para la carga de nuestros acumuladores. Con CSO le damos prioridad a la energía solar, la cual cargará la batería como primera prioridad, y solo la red cargará la batería si la solar no está disponible. En OSO haremos uso solo de la energía solar, esta será la única que cargará la batería, independientemente de si está disponible o no la fuente externa de 230 voltios. En la opción número 11 es la energía de carga combinada del apartado anterior. Si tenemos la opción SNU, en la que combinamos energía solar con cargador de baterías, 80 amperios será la máxima intensidad de carga que irá hacia las mismas, combinando las dos fuentes de energía, tanto solar como red eléctrica o generador. Esto lo podemos limitar si tenemos una batería pequeña, para que no se cargue una potencia excesiva, o por cualquier otro motivo por el que queramos limitar la carga de baterías. Esta es la opción para ello. En la opción número 13 se hace referencia a la máxima corriente del cargador. Este inversor incorpora un cargador de 30 amperios y aparece la máxima potencia de carga configurada. También podemos limitarlo a 20 amperios si lo deseamos. Con la opción número 14 seleccionamos el tipo de batería. Es una opción muy importante, nada más pongamos en marcha el dispositivo es obligado modificarla, si en el caso de que sea necesario. Podemos seleccionar AGM, para las baterías que solo son de AGM, evidentemente, LEA, que es de plomo ácido sin mantenimiento, LI, para baterías de litio, USE, para la opción definida por el usuario, donde configuramos cada parámetro manualmente, FLD, para baterías de plomo ácido abierto, como las OPZS, y la opción de baterías de gel. Lo dejamos en AGM, que ese es el caso que tenemos ahora mismo conectado al inversor. En la opción número 17 configuramos el voltaje de carga a máxima intensidad, pudiendo hacer un ajuste fino del voltaje de bulk. En esta etapa recordamos que la batería se carga a la máxima intensidad posible hasta que llegue al voltaje que indicamos. Una vez termina la etapa, la carga de la batería más o menos está sobre un 80%. En la opción número 18 es el voltaje de flotación. Cuando hemos llegado al voltaje establecido en la etapa anterior, se realiza la carga a un voltaje constante y con intensidad decreciente. Podemos hacer un ajuste fino según las indicaciones del fabricante y el tiempo que permanece en esta etapa lo calcula el inversor según la duración de la etapa anterior. Y esto sirve para llegar del 80 al 100% de la carga de la batería. La opción número 19 es la opción de desconexión por batería baja. Se puede ajustar si no queremos que nuestra batería no baje de determinado límite y así hacer descargas menos profundas. La opción número 20 está relacionada con la opción número 1. Aquí marcamos el límite de descarga de la batería si tenemos la red eléctrica o el generador conectado y disponible. Aunque no esté puesta como primera prioridad, podremos decirle que habilite la carga desde la red si la batería baja de este voltaje, de 23 voltios. El inversor no dejará bajar de este voltaje la batería si tenemos la red eléctrica a la espera. Cuando llegue a 23, dejará pasar la red, aunque esté siempre conectada y no se utilice. La opción número 21 también está relacionada con el parámetro 1 y corresponde al límite superior. De esta manera, cuando la red eléctrica está disponible, dejará de cargarse la batería desde la misma cuando llegue al voltaje establecido aquí. Por tanto, entre el rango anterior y este, la red podrá cargar la batería si no la tenemos puesta como primera prioridad para el funcionamiento del inversor. En la opción 22 tenemos el cambio automático de pantalla. En PTD se mantiene la información de la pantalla que consultamos y en PTE cambia automáticamente la información ofrecida. La opción 23 es el control de la retroiluminación. Por defecto viene apagado, por lo que al cabo de unos segundos sin tocar, se apaga la luz verde, que ilumina el display de la pantalla. Ahora lo dejamos en ON para que no se nos apague mientras grabamos. La opción 24 sirve para el control de la alarma. Por defecto está habilitada para que el dispositivo pite y nos avise en caso de algún error. La opción 25 es un pitido cuando la fuente primaria de energía se interrumpe. Puede ser un indicador de varias situaciones del sistema, como cuando se hace el cambio de una fuente de energía a otra. La opción 27 es el registro de errores, que por defecto está habilitado y ello nos permitirá ver qué histórico ha tenido nuestro dispositivo, cosa que es de mucha ayuda para identificar posibles problemas. Por último, presionamos Enter y volvemos a la pantalla inicial. Ya se han guardado todos los cambios.
En el manual del inversor también encontrará una tabla detallada con la referencia de todos los errores y advertencias que se pueden mostrar. Vemos, por ejemplo, el error 04, que corresponde con un voltaje de la batería demasiado bajo. Se ve la luz roja del fallo. El icono de la batería está totalmente vacío y en la pantalla parpadea el error. Lo que hará el inversor pasado un tiempo con este error será desconectarse. Obviamente, para solucionarlo hay que permitir que la batería se cargue y desaparecerá la advertencia. Por último, analizamos los estados de funcionamiento que podremos identificar de manera sencilla. En este modo, solo está entrando corriente desde paneles para cargar la batería. El inversor está apagado, por lo que no tiene ningún consumo, pero la carga de las baterías se mantiene. Si conectamos el inversor, los paneles y la batería pasan a alimentar el consumo, ya que no hay suficiente energía en fotovoltaica en este momento. Se trata, por tanto, del modo aislada en el que los consumos son alimentados desde solar y baterías. Si desconectamos los paneles, todo el consumo pasa a ser abastecido por las baterías. En este es el caso de un sistema de aislada en un uso nocturno, por ejemplo. Si conectamos la red eléctrica o un generador, este aparece en pantalla y se está haciendo un bypass hacia el consumo y también hacia la carga de baterías. Lo óptimo es que se hagan estas dos cosas a la vez, ya que está encendido el generador, pues por lo menos aprovechar y utilizarlo para ambas cosas. Al conectar los paneles, también podremos combinar la carga desde los mismos y desde la red, combinando ambas fuentes de energía. Se puede coger la energía desde paneles para alimentar el consumo y la red eléctrica está disponible, pero a la espera de que sea necesario su uso, en función de lo que le programemos. Cuando entre la red, la solar carga la batería y la red externa alimenta consumos y también carga baterías. Y hasta aquí la configuración y opciones de uso de este inversor. Toda esta información también está en el manual del dispositivo. Para cualquier duda, póngase en contacto con nuestros técnicos que le ayudarán en la configuración y puesta en marcha de estos dispositivos.